La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Saludos, hermanos. Soy el padre Edgar Winter, párroco de la parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos. Dispongámonos a acoger el Evangelio de este día. Iniciamos con el cuarto domingo de la Cuaresma, llamado el domingo de Letare, el domingo de la alegría. Alégrate, Jerusalén, que se congreguen todos los que te aman, que se regocijen con júbilo los que estuvieron tristes, que exulten y se sacien de su maternal consolación. Dispongamos nuestro corazón para acoger la palabra del Evangelio de San Juan, del capítulo 9, versículo 1 al 41. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, al pasar, vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿Es que este es su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve, o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo.
Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir de alguien que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús lo que lo habían echado, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se defiendan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un evangelio bastante largo, con mucho contenido. Estamos en este cuarto domingo de la Cuaresma, llamado el Domingo de la Alegría, porque ya se acerca la celebración del misterio pascual. A nivel mundial estamos en una situación muy, muy difícil, pero yo los invito a que emerja nuestra fe. Si alguno ha estado un poquitito como que acomodado, pues hoy es un tiempo para retomar la oración, para confiar en Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Él ha curado a un ciego. Y si vemos la vida pública de Jesús, ha curado a muchos ciegos. Para eso ha venido, a curar a leprosos, a devolver la vista a los ciegos, a los mudos a hablar. Él tiene el poder del cielo y la tierra. Pues hoy nos ponemos bajo su misericordia para que interceda por el mundo entero ante esta situación que estamos viviendo del COVID-19. Que Él venga a sanarnos de esta pandemia, pero de la pandemia más grande, de manera especial, la pandemia del pecado, que pueda liberarnos, que podamos vivir como hijos de Dios, que hoy todos, hombres y mujeres, podamos alzar los ojos al cielo y pedirle a aquel que es nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Y Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que podamos tener acceso a Él. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo para poder descubrir el gran amor que Dios nos tiene.
podemos decir que Dios está permitiendo este acontecimiento para que el hombre confíe en Dios. Dios es. Nosotros somos criaturas. Y por eso hoy esta palabra se hace vida en nosotros, se actualiza, nos invita a lavarnos los ojos. La piscina de Siloé hace presente nuestro bautismo, hace presente la iglesia, pues poder adentrarnos a estos misterios de nuestra fe para poder descubrir el amor de Dios en nuestro prójimo. Que el Señor nos regale sentimientos de amor, de caridad y de piedad para con todos los enfermos, con todos aquellos que sufren y de manera particular por los que están sufriendo a consecuencia de esta pandemia del coronavirus. Sintámonos alegres. El Emmanuel, el Dios con nosotros, nos acompaña en este acontecimiento. No nos sintamos defraudados. Confiemos en Él. Dios es Padre, poderoso, tiene el poder sobre la tierra que puede hacer que se disipe esta enfermedad. Pero como siempre insisto, la enfermedad más grande es la del pecado. Que el Señor nos ayude para poner esos sentimientos de amor, que podamos anunciar, proclamar lo que Jesús ha hecho, está haciendo con nosotros. Que tengan un buen domingo, que bendigamos al Señor y nos ponemos bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.